Epístola a los Filipenses. Hermanos, tengo la seguridad en nuestro Señor Jesucristo de que quien comenzó en ustedes esta hermosa obra continuará su perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos ustedes porque los llevo en el corazón, ya que compartan la gracia que se me ha dado y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que los amo a todos ustedes con la ternura misma de Jesucristo. Y esto pido, que su caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepan discernir lo que es mejor y sean sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ponemos del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en lo que dijera, por lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo:
Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad y sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras a la calidad de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, les dijo: ¿Por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Jesús les dijo entonces: ¿De quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: Del César, les dijo él. Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hasta ahí el Evangelio del Señor. Presentado.